Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Racinski. Muy buenas noches. Hoy nos visita un amigo, un estudioso de la persona de la cual vamos a hablar hoy, un eximio pianista y conocedor del tango también. Nuestro amigo, el... Tuvimos un problemita técnico, pero ya está solucionado. Y bueno, te agradezco muchísimo. Te estaba haciendo la presentación, porque bueno, hoy vamos a hablar de un tema y de una persona que fue el creador de nuestra institución en la Argentina, del desarrollo del psicoanálisis. Pero bueno, él empezó en otro lugar, ¿eh? Estamos hablando de Ángel Garma, ¿no? Que nació en Bilbao en 1904 y fue miembro de la Sociedad Psicoanalítica Alemana. Recién en el 38 se radicó en nuestro país. Pero vamos a comenzar escuchándote a vos. ¿Cómo surge tu amor y tus estudios, tu investigación por Ángel Garma? Que la imagen que estamos viendo ahora es del próximo libro que está en proceso de edición en España, ¿no? Y que tiene que ver con un tributo a Ángel Garma. Te escuchamos, Eduardo. Bien, bueno, ante todo te agradezco que me invites nuevamente a tu programa y en este caso de manera muy especial porque me parece muy importante poder hablar de Ángel Garma y de un libro que se está editando para difundir su obra, la historia de su vida, la importancia que tuvo como psicoanalista a nivel internacional para el psicoanálisis, y para demostrar también la vigencia de muchas de sus teorías, ¿no? Bueno, lo que mostraba recién, una de las fotos, sería la fotografía que va a ilustrar la tapa o la portada del libro sobre el Garma, que se va a llamar, ahí lo tenemos, se va a llamar Ángel Garma, el primer psicoanalista español de la historia. Y quiero comenzar así, porque me preguntarás, bueno, ¿por qué recalco esto y no como lo hacen otros? Por ejemplo, pionero del psicoanálisis en Argentina y América Latina, y el de psicoanálisis que habla castellana, lo cual es absolutamente cierto.
Pero es que este libro lo considero importante y necesario para difundir la venida obra de Garma, especialmente en su propio país de origen, en territorio español, y para los psicoanalistas españoles que conocen poco y nada de su obra, lo que significó Él incluso su estudió medicina en Madrid. ¿Perdón? Él estudió medicina en Madrid. Exactamente, sí. Bueno, ya hablaremos un poco de su biografía, pero me preguntaba por qué me interesa Garma, retomo esto, ¿no? Bueno, yo tengo una relación muy particular con Ángel Garma y con parte de la familia de Ángel Garma, como ha sido su esposa, Elizabeth Wood de Garma, que la conocemos como Betty Garma todos, y con Carmen Garma, una de las hijas del matrimonio de Ángel con Betty. Primero, por supuesto, tuve una conexión con la obra de Garma a través de mis primeros maestros de psicoanálisis, ¿no? Estamos muy vinculados con la línea de Garma, de Raskowski. Todos los caminos me conducían a Garma. Y además yo empecé a verlo como si fuera nuestro Freud, que había traído justamente el psicoanálisis a nuestro país, en particular a Buenos Aires. Luego tuve la suerte de poder estar presente en seminarios que dictó Garma, en algunas conferencias, pero sobre todo la lectura de la obra de él. He leído casi todo lo que escribió Garma, siempre me interesó mucho, algunas cosas más que otras, desde luego. Y para más datos, bueno, luego hice el análisis didáctico con Betty Garma, porque yo había querido hacer el análisis didáctico con Ángel. Y él me entrevistó y me dijo que esperara, yo le esperé pacientemente, pasaron 3 años y luego lamentablemente me respondió que por razones de salud no iba a poder tomarme el análisis. Pasó el tiempo, hubo intentos de análisis con otros analistas, por una cosa u otra no prosperaron y finalmente el análisis didáctico, que forma parte de nuestra formación, como bien sabes, en la Asociación Psicoanalítica Argentina, lo realicé con Betty. Después ahí, con el tiempo, se dio una relación amistosa con Betty, sobre todo una vez que falleció Ángel, que me visitó Betty en Barcelona, y también paralelamente con Carmen Garma, con quien estoy muy en contacto, y es a quien le dedicamos este libro, por todo el esmero y el cariño que puso para que se difunda la obra de sus padres, sus ilustres padres, ¿no? Ángel y Betty, que Betty también fue pionera en el psicoanálisis latinoamericano en cuanto a el análisis de... Infantil. Exactamente. Bueno, no sé si con esto te respondo, más o menos. No, no, sí, además podemos empezar a conocer un poco de su historia, porque esto también, como todas nuestras historias, después se ven también en los desarrollos, ¿no?, que él hizo. Una de las cosas, yo decía que, bueno, él nació en Bilbao, fue miembro de la Sociedad Psicoanalítica Alemana. Pero él también trabajó cuando estudió de psiquiatra, de médico en Madrid, trabajó como psiquiatra en el Tribunal Titular de Menores en Madrid, donde empezó a dar cursos y a hacer publicaciones. Por eso también cuando vos decís el primer psicoanalista español, el idioma español, ¿no? La importancia que tiene esto y que no se lo tiene tampoco muy en cuenta, ¿no? Sí, es que cuando los colegas españoles se interiorizan un poco en cuanto a la vida de Garma, la biografía, que es apasionante, se queda sorprendido, ¿no? Realmente, ¿cómo ha pasado relativamente desapercibido esta personalidad? No lo digo para todo el mundo, siempre hay excepciones a la regla, pero yo he sentido la necesidad de difundir la obra de Garma en España. Y creo que lo estoy logrando. Y esta es la cuestión de que hay destinos transoceánicos de idas y de venidas, como decía Julio Cortázar, y
Primeramente, muchos españoles poblaron el territorio argentino, empujados por la miseria, por la guerra civil, por la dictadura franquista, pero luego otros hicimos el camino inverso, es decir, que nos radicamos en España también en función de los problemas que había en Argentina, el terrorismo de Estado, la hiperinflación, la corrupción, etc. Y el tema es que venimos, algunos psicoanalistas argentinos radicados en España, a transmitir en la medida que podemos el legado garmiano. En ese sentido puedo mencionar a dos de mis colegas y amigos y coautores de este libro que está en pleno proceso de edición, que son Jaco Adici, que vive en Barcelona, muy cerca de mi domicilio, también miembro de APA, y Jaime Spilka, que está en Madrid desde hace muchos años, radicado allí, y que es miembro tanto de la Asociación Psicoanalítica de Madrid como de la Asociación Psicoanalítica Argentina, porque sigue siendo miembro de APA. Y bueno, en eso estamos. Sí, a mí me parece importante, va, que puede ayudarnos a conocer cómo era Garma. Cuando estalla la guerra española, él se fue a Francia, pero él no quería pelear contra los españoles. Y en París conoció a alguien, a Cárcamo Ernesto. Frente a la posible invasión de Alemania, ahí es cuando emigra a la Argentina. Pero quiero que se resalte o que se tenga en cuenta cuál es el contexto en que nació Garma y qué es lo que pasó, como pasó con tantos colegas nuestros, ¿no? Como Bion, el mismo Freud, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo, digamos, él con ese encuentro con Cárcamo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo en ese momento? Porque además, él era una persona muy abierta a la cultura, a la parte artística, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pero te dejamos a vos contar un poco. Sí, hay muchas cosas en torno a lo que venías comentando, ¿no? Bueno, yo arrancaría de el momento en que Garma vuelve de Alemania como miembro de la IPA, a través de la Asociación Psicoanalítica Alemana, 1931. Vuelve a Madrid en pleno nacimiento de la República. Y está, en ese sentido, bien, digamos, satisfecho. Estuvo 5 años allí, pero eso sí, pretendió crear la sociedad psicoanalítica española o madrileña de Madrid, y bueno, fue imposible porque el ambiente psiquiátrico era muy refractario al psicoanálisis. Y poco antes de que estalle la guerra civil, como vos decías, efectivamente, él viaja a Francia, y estuvo primero en Burdeos y luego en París. Allí hizo conexiones muy importantes y amistades muy importantes, y entre ellas la que vos mencionás, de Teles Cárcamo, que se estaba formando allí nada menos que con Spitz, y que sería otro de los pioneros y fundadores de la APA al retornar también a Argentina. Porque Garma decide ante la guerra civil, que no tenía ninguna intención de intervenir en esa guerra fratricida, y siendo un republicano, sin duda, decide migrar. Sus padres habían vivido en Buenos Aires, y entonces quiere ir a esa ciudad hispanohablante, y se traslada en 1938, si no me equivoco. Su exilio casi coincide con el de Freud, de Viena a Londres, ¿eh? Y bueno, y el 15 de diciembre de 1942, pocos años después de haber llegado, y ya estaba él muy activo en cuanto al psicoanálisis, en cuanto a lo que significaban los estudios, los cursos, y también los análisis de colegas como el propio Arnaldo Raskowski, que fue otro pionero, se analizó con Garma, y Enrique Pichon-Rivière también. Pero en 1942 es cuando se crea
la Asociación Psicoanalítica Argentina, siendo su primer presidente Garma, junto con Raskowski, Enrique Pichon Rivier, Mari Langer, Ferrari Ardoy y Cárcamo. ¿Sí? Y al año siguiente se publica el primer número de la revista de psicoanálisis de la APA, que es la primera en su género en toda América Latina. El director de la revista era Renato Raskowski. Habrán quedado algunas cosas en el tintero de todo lo que comentaste, Susana. No sé si quieres que haga también algún otro detalle. Esto es un diálogo, así que. Bueno, ahí tenemos esta fotografía que corresponde al momento de fundación de la APA, prácticamente. Allí están todos o casi todos los pioneros, pero también acompañados de otras figuras del psicoanálisis, como por ejemplo ahí se ve a la negra Verasturi, en lo más alto, que no formó parte del primer grupo pionero, pero apareció muy pronto como la esposa de Pichon Rivière. Y si no me equivoco, también creo que está, bueno, Luis Álvarez de Toledo en esa fotografía, y Matilde Raskowski probablemente es la que está junto a Arminda, no estoy seguro. La foto sale un poquito borrosa, como la veo. Y un detalle, una anécdota, Susana. La APA se crea un 15 de diciembre de 1942. El 15 de diciembre de 1943 nací yo. O sea que es la fecha de mi nacimiento. Un año más tarde, el cielo. ¿Cuántas cosas pasaron en todos estos años, no? Entre claro. Migraciones, emigraciones y seguir descubriendo lo que nos une, ¿no? Sí, yo tampoco me imaginé. Investigando y descubriendo, porque cuando él viene, digamos, a la Argentina, era un momento muy especial, en ese momento de Perón también, ¿no? Donde de alguna manera se quemaban libros también, ¿no? Entonces era como que cuidarse de los libros. También era muy difícil en ese momento, siempre cuando ayudamos a pensar, ¿no? En un momento que cuesta tanto pensar, ¿no? Entonces, su esposa con Betty Garma, como con todos estos pioneros, lucharon, trabajaron en hospitales, difundieron con cursos, con charlas, todo el psicoanálisis, ¿no? Que no era solamente el consultorio, lo cual a veces a algunos colegas les cuesta, ¿no? Hoy en día. Y en España, indudablemente, con todo el proceso de Franco, era muy difícil. Yo pensaba justamente hoy a la mañana que ahora los psicólogos, esta semana, fue argentinos, les homologan directamente. Cuando yo fui, tuve que dar pensamiento y lenguaje, y me tardaron 2 años para devolverme los títulos, y no me dieron una nota, no lo entendí nunca. Me decía, no hubo errores, fue muy conceptual, pero no me probaron. Después me dijeron que bochaban muchos argentinos con experiencia, ¿no? Pero bueno, las cosas van cambiando. Entonces uno también tiene que adecuarse, ¿no? Como nuestros pioneros, ¿no? Que es así. Porque Garma, digamos, ya en, ¿cómo es? En Alemania, en 1936, ya publicó el psicoanálisis, la neurosis y la sociedad. 1936. Sí, precozmente, era muy joven. Pero antes quería decir que él se sintió a sus anchas en Buenos Aires porque, pese a que, bueno, en algún momento, seguramente fue durante el segundo gobierno peronista, había cierta censura, pero que no impedía la realización de encuentros entre los psicoanalistas y que la gente usara seminarios, pero la anécdota esta es muy conocida, que había un policía presente en los seminarios, aunque el hombre no entendía nada al final,
se aburría, ¿no? Yo lo que reflexionaba acerca de algo que dijiste recién era la tremenda motivación y la energía que tenían todos estos pioneros, uno de sus historias, las cosas que han hecho, la trayectoria profesional que han tenido, Rakowski, Michel Rivière, el propio Cárcamo, etc. Y es impresionante, ¿no? Una vocación a toda prueba, ¿no? Y con, sí, imagínate que Garma y Raskowski en 1956 organizan el primer Congreso Iberoamericano de Psicosomática. Exacto. Que es uno de los grandes aportes de Garma, pero te vamos a escuchar. Sí, tanto uno como otro vieron sobre la psicosomática, la perspectiva psicoanalítica, tanto Arnaldo como Ángel. Y en el caso particular de Garma, que de quien hablamos hoy, básicamente, todos conocemos su trabajo sobre la úlcera gastroduodenal, sobre el dolor de cabeza, sobre todo sobre estas dos afecciones. Él tiene publicados más de un libro de cada una de ellas. Un libro básico, importantísimo en la obra de Garma es el Psicoanálisis de los Sueños, por supuesto, que es de 1940 la primera edición. Es fenomenal porque él era muy joven y en donde básicamente está sosteniendo una posición que en cierto modo es diferente y hasta opuesta a la de Freud, si bien él matiza esto, lo relativiza por cuanto dice que de algún modo todo esto que él plantea de que la génesis traumática de los sueños, es decir, que son los traumas los que llevan a cabo la producción onírica, en lugar de que los sueños sean, como Freud decía, básicamente un cumplimiento alucinatorio de deseos. A ver, retomo. Esto dice que de alguna manera está dentro de la obra de Freud, planteado, pero Freud nunca dio el brazo a torcer definitivamente para definir esto, porque era renunciar a una teoría de él que él valoraba mucho, ¿no? La de el deseo como el motor del sueño. Yo lo he indagado profundamente en un libro anterior mío, Hacer camino con Freud, del 2009, y es cierto que en varias partes de la obra de Freud aparece un reconocimiento de la importancia de lo traumático en los sueños. Bueno, yo creo que después sacó Garma un par de libros más, que eran como una suerte de actualizaciones, capítulos agregados también, acerca de la interpretación de los sueños según su postura. Y que yo lo he adoptado, porque creo que la clínica me lo demuestra claramente, que básicamente, la mayor parte de las veces, la génesis del sueño es un trauma psíquico, que a lo mejor es reciente, aparentemente poco significativo, pero que ha reactivado traumas inconscientizados y anteriores, pero que están presentificados por la atemporalidad del inconsciente, por la fijación a esas situaciones traumáticas. Bueno, luego tiene otros libros, y yo destaco especialmente, y lo he tomado mucho y lo he incorporado a mi marco referencial teórico, cómo trabaja el alma con la segunda tópica. Entonces, entra a jugar la relación y el conflicto intrapsíquico y sistémico entre el yo y el superyo. Cómo él caracteriza toda esta problemática. ¿Cómo es el superyo en la neurosis obsesiva? Es fenomenal la descripción de Garma en sadismo y masoquismo en la conducta humana, que creo que es el 43, si no me equivoco, por ahí anda, poco después, relativamente poco después del libro de los sueños. Y cómo es el superyo en la manía y en las reacciones manías, cuando habla del superyo engañador, un trabajo que escribe como coautor con Betty Garma, con su mujer. ¿Cómo es el superyo en la esquizofrenia, inclusive? O sea que todo este enfoque de la segunda tópica a mí me ha resultado muy importante para el trabajo, incluso desde la transferencia, en donde inexorablemente la figura, en la instancia psíquica del superyo se tiene que proyectar en la figura del analista, y hay que analizarlo, hay que aprovechar y hacerlo, porque además si no también se generan fuertes dificultades y resistencias para garantizar la continuidad del proceso analítico.
ha escrito hasta Psicoanálisis del arte ornamental. Ahí ha incursionado en algo que tiene que ver con lo artístico, como, pero siempre está presente en su obra lo artístico, ¿no? Y bueno, distintos cuadros psicopatológicos que él menciona, su concepción acerca del instinto de muerte, como se llamaba en la época de él, que después empezamos a llamar pulsión de muerte, es un trabajo muy importante de Garma como aporte teórico, metapsicológico, ¿verdad? Pero también hay que destacar que Garma se consideraba básicamente muy freudiano, y yo creo que sí, y respetaba mucho la obra de Freud, pero como era un libre pensador, muy, muy independiente, él también se permitía disentir con Freud. Yo me acuerdo que en un seminario que cursé, le decía, Freud dice tal cosa, yo digo lo contrario. Parecía aparentemente una cosa de petulancia, pero no lo era para nada, porque él lo decía con mucha calma y lo fundamentaba. O sea que estaba trabajando con Freud, hacía trabajar al texto de Freud, como decía Laplanche, ¿no? Que había que hacer trabajar al texto freudiano. Y en ese sentido se permitía a veces discrepar con Freud. Eso no tenía desperdicio. Lo que ha pasado con el mismo trabajo que a él lo convierte en miembro de la IPA, en ese trabajo él está discrepando con Freud. Y sin embargo, un año más tarde le escribe una suerte de correo postal en donde lo felicita por sus logros y por haber sido nombrado miembro de la IPA y por ese trabajo en particular, donde él disiente con Freud. Fíjate, ¿no? Interesante, ¿no? Claro, pero fíjate que es importante lo que decís. Hoy con otro colega de Brasil hablábamos la importancia de tener a alguien como referencia, pero no como cosa absoluta. Él fue ampliando ciertas cosas de Freud. Entonces es como cuando habla del dolor de cabeza, cuando él veía lo que pasaba con el asma en el hospital, lo que vos dijiste de la transferencia, o sea, no es que estaba en contra. O sea, No, iba. era Y profundamente freudiano. claro, y si tenía que modificar, que eso es muy importante, poder nosotros aceptar que tenemos que reconocer que no conocemos todo y que a partir de la práctica clínica vamos modificando desde el encuadre, ocurrencias, muchas situaciones que antes por ahí nos decían tenés que hacer tal, así, así, y uno no lo sentía, ¿no? Es muy importante, por eso cuando él dice, como vos dijiste, bueno, Freud dice esto, pero yo pienso esto. Pero no dejó de reconocer de dónde emanaba todo eso, ¿no? Es lo mismo que pasó con Ferenczi, se Es usaba en bueno, un tal momento cual, dado bueno, vos en sabés que marca. esto, yo le di un Claro. espacio a Ferenczi hace ya 2 años, Sí, lo sé, con Abel, y ahora la gente me dice, pero Susana, nosotros no lo conocíamos, bueno. Muchos de nosotros trabajamos al estilo, digamos, de Bion, de Ferenczi, ¿no? Con Freud, por supuesto. Pero es como que si estás con uno, no estás con uno. Es no, así. está Como absurdo, ya está absurdo. después de 50 años de trabajo, tenemos muchas cosas en nuestro hacer y uno va tomando lo que a uno le parece con esa situación, con ese paciente. Y en eso Garma siempre fue, como Raskowski también, como la señora Betty, ¿no? Como Willy Baranger, o sea, gente muy dinámica, muy abierta y siempre difundiendo, digamos, en una forma muy práctica el psicoanálisis, ¿no? Lo que hoy hablábamos, psicoanálisis aplicado. Porque estar en el hospital y ver qué hacer, o en un hogar de menores, o como él, con la experiencia, todo eso a nosotros nos ayuda. Los que hemos pasado por el hospital es muy distinto, ¿no? Entonces, a mí me parece tan importante que vos lo traigas a Garma, porque hay mucha gente que no lo conoce. La gente joven, viste, como que no conoce tampoco a Blecher, a Pichon-Riviere, porque ahora hay muchas facultades, por lo menos acá en Buenos Aires, en España también, que el profesor hace un libro y quiere que los alumnos lean su libro nada más, ¿no? Entonces desconocen, yo creo que es muy importante. Todo el tema de los sueños es fundamental para la clínica, ¿no? Y bueno. Seguro, seguro, es la vía regia de acceso al inconsciente, sin lugar a dudas, en mi experiencia clínica, como la de tantos otros, es así, se confirma, ¿no?
Gar-Man también se vio, por así decir, atravesado por el auge que tuvo la teoría kleiniana en Argentina, en Buenos Aires en particular, entre los 60 y los 90, diría yo, y tomó algunas cosas de Klein, pero también disentía mucho con Klein, ¿sí? Creo que Gar-Man sin duda fue muy freudiano y por eso también yo me he identificado mucho con la figura de él, me he interesado, me interesa toda su obra, ¿no? Pero como dice nuestro querido colega y amigo Rubén Zuckerfeld, Freud debe ser un autor de referencia y no de reverencia. Exacto, por eso te decía, hoy justamente con Renato Streicher lo estuvimos hablando. Así es, así es. Yo entiendo que es el gran genio del psicoanálisis y que, porque fue un genio, descubrió un nuevo territorio, escribió muchísimas cosas sobre muchísimos temas, y luego los demás han sido algunos brillantísimos discípulos o continuadores, pero genio ninguno. Para mí el genio fue Freud. Bueno, pero vamos a Garma. Bueno, Garma también escribió Psicoanálisis de la Guerra. Sí. Bueno, porque Garma era un firme defensor de la teoría freudiana del instinto de muerte. Guerra se manifiesta claramente el aspecto destructivo de lo que él llamaba el instinto de muerte, que hoy llamamos la pulsión de muerte. Yo digo que si equiparamos las pulsiones agresivo-destructivas que describe Freud en su obra a instinto de muerte, ¿cómo negar la existencia del instinto de muerte? Aunque evidentemente hay distintos autores que no trabajan con la hipótesis freudiana del instinto de muerte. Lo mismo que Raskowski, que se analizó con Garma, también trabajó mucho el tema de la guerra, ¿no? Y yo me he acordado mucho de ambos en estos últimos tiempos, que desgraciadamente tenemos en Europa la guerra de Rusia con Ucrania o de Ucrania con Rusia y todo el problema en Medio Oriente, ¿no? Sí, Pero sí. bien, es importante destacar eso, que él era partidario de emplear la hipótesis freudiana del instinto de muerte. Y por otra parte, lo que cabe destacar también en la actitud de Garma y en la obra de Garma se refleja, él tenía un interés muy grande por los efectos terapéuticos del psicoanálisis. Es decir, él nunca perdía de vista que estábamos tratando a una persona que sufría, que padecía de distintas inhibiciones, síntomas y angustias, parafraseando a Freud, lo digo, y a él le interesaban los resultados terapéuticos. El psicoanálisis no descuidaba para nada eso, cosa que cuando que vemos en muchos teóricos, un poco se pierden, ¿no? En los laberintos teóricos y se olvidan del objetivo terapéutico del método psicoanalítico, que es investigativo y terapéutico a la vez, ¿no? Bueno, en el libro El psicoanálisis, teoría y técnica, ¿no? Ahí también hace sus aportes. Si querés decir algo con respecto a eso, ¿no? A la técnica, a la transferencia, que algo mencionaste, ¿no? No recuerdo especialmente alguna cosa para remarcar, como no fuera lo que te dije, de que se nota que hay un interés terapéutico que es permanente. Me acuerdo que Julio Granel, un querido maestro que tuve también yo en APA, recordaba ese aspecto de Garma, ¿no? También, hablando de la técnica, él se ocupó de investigar con toda modestia una amplísima bibliografía junto con un grupo de colegas que estaban bajo su dirección acerca de los finales del tratamiento psicoanalítico, las etapas finales. Y hay artículos en la revista de psicoanálisis de la APA acerca de este tema tan interesante, Bueno, donde quiero comentar algo que pasó hace un mes más o menos. Se rescataron todos los archivos que estaban en una aseguradora, en no sé, en una compañía. Están todos en APA y están preservados y están todos los archivos, ¿eh? Que es un material riquísimo. Porque realmente cuando uno lee esas revistas de esos años, son artículos maravillosos, ¿no? Y entre ellos está Garma, por supuesto. y esto que me decís me permite
dar una información para quienes ignoran el asunto, que todo el archivo Ángel y Dharma está hoy custodiado, te lo leo ahora para evitar errores u omisiones, en el archivo histórico del Centro de Humanas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Bueno, en parte esto se sintetiza en una sigla, CCHS y CSIC, CSIC, que se pronuncia, es el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, donde funciona una biblioteca que es la Biblioteca Tomás Navarro Tomás. Todo el legado de Dharma, de clases que dio, en fin, Carmen Dharma lo ha depositado en Madrid, y allí es muy importante la figura de Rafael Huertas, un médico experto en historia de la medicina, en historia de la psiquiatría, que ha investigado y continúa investigando acerca de la obra y la vida de Dharma, y que es uno de los coautores precisamente en el libro que se va a editar, que de paso te digo que es la editorial Simática la que lo va a publicar, dado que la APM trabaja con este editorial actualmente. Es decir, forma parte del libro de una colección de la APM, de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Me ha interesado expresamente que el libro tenga esa pertenencia, porque si Dharma hubiera podido, hubiera creado la Asociación Psicoanalítica de Madrid, a la que, dicho sea de paso, apoyó en sus comienzos muchísimo. Mandaba las brigadas psicoanalíticas desde Buenos Aires, llegaron a ir Lieberman, Greenberg, Raskowski, Tagliaferro y otros distinguidos psicoanalistas de la época. Y se ayudó mucho a la creación de la APM desde Argentina. Y la APA, yo digo que fue la asignatura pendiente que él tenía de fundar la Sociedad de Madrid, no pudo hacerlo y lo logró en la APA. Y nosotros tuvimos ese beneficio enorme, ¿no? De que así nació el psicoanálisis en Argentina y yo diría en América Latina, ¿no? Pero también, claro, hay documentación muy importante en Rosario, en la Facultad de Psicología de Rosario. Estoy pensando en darte el dato exacto. Sí, aquí lo tengo. El Centro de Estudios Históricos del Psicoanálisis y la Psiquiatría en Argentina, con sede en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, como te dije, en Santa Fe, y la directora es la doctora Ana Bloch. Ahí también hay mucho material, como lo hay en APA, evidentemente, pero la documentación más completa está en Madrid en este momento. También hay algo en Bilbao, de donde era oriundo Ángel, por supuesto. O sea que también le llamamos el bilbaíno, el vasco, pero bueno, allí vivió hasta los 13 años, me puedo equivocar ahora, y ya se trasladó con su madre y su padrastro, porque esto es toda una historia muy compleja, la historia infantil de Dharma y familiar, se trasladaron a Madrid. Y ahí hizo sus estudios secundarios, fue al colegio de los jesuitas, y ahí estudió medicina y se graduó como médico en Madrid. Desde 1913 a 1929 estuvo en una primera etapa en Madrid. Después de la segunda etapa, cuando él vuelve de Alemania, por el 29 se va a Alemania y vuelve en el 31 ya como psicoanalista oficial, el primer psicoanalista oficial de la historia de España. La residencia de estudiantes de Madrid fue una época gloriosa de la cultura española y madrileña en particular, por las figuras que había y por ahí pasaban. Ahora estoy cambiando un poco el relato. Pasaban figuras como Einstein para dar conferencias, Madame Curie, y el propio Ferenczi también estuvo allí en 1928 dando una conferencia sobre psicoanálisis. Pues allí se alojaba Dharma cuando era un estudiante de medicina, y sus compañeros eran Salvador Dalí, Buñuel, Federico García Lorca.
¿No estaban en la misma pensión, creo, en el mismo hotel? Estoy diciendo, en la residencia de estudiantes, claro, se veían a diario. Y pero además influyeron sobre Garma, porque Dalí estaba entusiasmadísimo, Salvador Dalí, leyendo la interpretación de los sueños de Freud. Y lo motivó mucho a Garma a leer a Freud y a leer la interpretación de los sueños de Freud. Así empieza la cuestión. Bueno, Buñuel también estaba muy influido por el psicoanálisis, antes que el propio Garma. Buñuel y Dalí, que hicieron después una película muda muy importante, ¿no? Muy influida por el surrealismo y por el psicoanálisis. Sí, pero fíjate qué importante que en ese momento no era solo el psicoanálisis, él se relacionaba con pintores, artistas, escritores. El otro día me pasó en una reunión, un colega dijo, pero yo con gente cognitiva no hablo, con gente así, con antropólogos, no, una cosa terrible. Porque justamente nos enriquecemos con el otro. Y fíjate que lo que vos decís, ¿no? O sea, Dalí se interesaba por los sueños, Buñuel, cada uno después se destacó en lo suyo, pero era un intercambio, era un aprender con el otro, una experiencia perceptiva placentera, como dice Bion, ¿no? O sea. No hay ninguna duda, y lo que uno pretende es que, aparte del reconocimiento a la figura de Federico, como le dijimos, lo llamamos siempre Buenos Aires, era Federico a secas, sabíamos que era Lorca, ¿no? Y estrenó incluso algunas obras propiamente en Buenos Aires, como Bodas de Sangre. Ese prestigio de Federico García Lorca en el teatro, en la poesía, el prestigio alcanzado por Buñuel, revolucionando la cinematografía y Dalí con la pintura, que no quede ahí olvidado un hombre contemporáneo de ellos que ha sido sumamente importante para la cultura y para la ciencia, como Ángel Garma, que finalmente se reconoció, el Estado español reconoció todas estas condiciones, premiándolo, ¿no? Con una serie de premios en los últimos años, cuando él ya estaba muy enfermo con su mal de Parkinson, que le dificultaba el habla, incluso, y por supuesto, el movimiento, ¿no? Pero bueno, todavía hace falta difundir su obra y comprobar la vigencia que pueda tener y cómo era que se toman las hipótesis freudianas como un punto de inspiración. Se le dan vueltas de tuerca, te aseguro que se puede hacer, y surgen nuevas hipótesis. Eso es lo interesante. Y esto se refleja felizmente en el libro que queremos publicar. Porque los distintos autores, que de paso me gustaría nombrarlos enseguida, trabajan con Garma y desarrollan a veces pues, sus propias ideaciones, ¿no? Los demás autores. Por esta hora solo me conocen a mí, salvo que he comentado de Rafael Huertas recién, pero son Jaco Alici, que está en Barcelona conmigo, Sí, Juan ya está, Francisco. ha estado con nosotros en el programa y hace poco publicaron un libro con Jorge Bueno, el que es digo, Jorge amigo Dimov. tuyo. Jorge Dimov, está bien, sí. Sí, bueno, los dos. Sí. Jaco y Jorge. El libro como coautor y Jorge también. Jorge trabaja el tema del instinto de muerte, el artículo de Garma sobre el instinto de muerte que te mencioné recién. Está Juan Francisco Artaloita, que es un destacado colega, más joven que todos nosotros, es bilbaíno como Garma. Está un trabajo muy importante del propio Garma, que habla de sus 45 años en el psicoanálisis en esa época, ¿no? Cuando lo publica en el año 74 en un Chiapas. Que habla de tal Huertas, este médico experto en la historia de la psiquiatría, del psicoanálisis, colaboradores de él, colaboradora, mejor dicho, porque son Raquel Ibáñez y Rosa Villalón. Está Luis Martín Cabré,
que habla de la incidencia de Ferenczi y la importancia de Ferenczi con aquella conferencia en la residencia de estudiantes para que Garma se convierta en psicoanalista, nada menos. María Luisa Muñoz, Marisa Muñoz, como la conocemos aquí, que es una psicoanalista histórica de la APM. Jaime, bueno, podés invitarla, si querés, o que se conecten conmigo para que estén en el programa. Con mucho gusto, lo haré con mucho gusto. Jaime, bueno, hablamos mucho de Jaime, que todos lo conocemos mucho, de todos los méritos que tiene. Jaime. Está Raquel Sack de Gol, con un trabajo del año 74, magnífico, sobre la obra de Garman, con una entrevista muy sabrosa a Garman. Y está Sarita Arbizer, Sara Sussman de Arbizer. Ah, estuvo hace poco con nosotros hablando del cine y el psicoanálisis. Lo sé, lo sé. Y bueno, y Sarita escribe sobre el masoquismo primario, que es un concepto muy importante en la obra de Garman, siguiendo la línea de Freud. Y tengo que decir que Sarita fue durante 20 años, según me comentó ella, ayudante de Garman en seminarios. 20 sí, años. Sí, conocerá el pensamiento de Garma, ¿no? Sin duda. Bueno, buena parte de los autores que he mencionado han tenido distintos vínculos muy importantes con Garma, porque Raquel Sack de Goldstein, no sé si sabrás, hizo el análisis didáctico con Ángel Garma. Y otro ilustre psicoanalista de la historia del psicoanálisis argentino, que fue Racker, también fue analizado de Garma. A Racker también no sabía. Racker también. Sí, yo creo que, digamos, el libro que compilaste va entre todos. Hay experiencias profesionales y experiencias íntimas y también relaciones afectivas, ¿no? Lo que provocó Garma para que pueda ser compilado y sintetizado en el próximo libro, ¿no? Tal cual, Susana, a su turno, prácticamente todo ha tenido alguna relación con Ángel Garma, cuentan sus recuerdos, sus anécdotas, y yo tengo una anécdota graciosa donde no interviene Garma, pero sí se da una situación que tiene que ver de algún modo con Garma, y la quiero contar porque es muy divertida. El humor siempre... nunca está de más. Garma tenía un gran sentido del humor, parecía un señor muy serio, pero tenía un gran sentido del humor, dicho sea de paso. Resulta que la institución a la que yo pertenezco en Barcelona, que no es oficial, no es de IPA, se llama GRADIVA, Asociación de Estudios Psicoanalíticos, que es una sociedad que realmente se mueve mucho. Hacen cosas muy interesantes por el psicoanálisis desde hace más de 30 años en Barcelona, dicho sea de paso. Resulta que nos habíamos cambiado de sede. Bueno, ahí están dos compañeros míos. Dos compañeros tuyos en GRADIVA. María Elena San Martino y Carlos Tavia. Claro, por supuesto. Carlos Tavia no pertenece a GRADIVA, es el esposo de María Elena, pero María Elena ha sido un artífice en la creación sí, del sí, 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 sí. Claro. Lo que quería decirte es que a 50 metros de la sede de GRADIVA hay hasta el día de la fecha un bar que, ¿sabes cómo se llama? Bar Garma. Entonces, con motivo de la mudanza, dije, pero esto parece como un mensaje, algo, como una señal. ¿Cómo hay un bar Garma a 50 metros? ¿No? Ese hombre que ha sido puente, sigue entre España y Argentina, entre Madrid y ¿no? De cuánto sentir identificado y representado por la figura de Garma, y estaba ahí ese nombre. Entonces me acerqué al bar, muy curioso, y le pregunté al encargado del bar, ¿tiene algo que ver con la familia Garma, que la Gran Vía de Bilbao? Y me dice, no, con acento típicamente español, ¿no? Me dice, no, mire usted, este bar inicialmente tenía dos dueños. Uno se llamaba García y el otro Martínez. Y de ahí viene Garma. Que yo me había dicho que con la familia Garma, pero no era así. Qué bueno. Bueno, se nos fue el programa. Te dejo para despedir a la audiencia.
con algo para motivarlos más a leer Garma y tu próximo libro con todos los colegas. Muchísimas gracias, Lalo. Un abrazo y te dejo el cierre del programa. Bueno, gracias Susana, aquí estoy frente a una fotografía que tiene que ver con el premio Ángel Garma, la cuarta edición del premio Ángel Garma, el que tuve el honor y la satisfacción de ganar el primer premio, junto a un colega que aparece ahí a mi lado, Marugán, de Madrid, y esto fue en el 2019, un concurso internacional. A mí me encantó, me dio una emoción muy especial porque está hecho para recordar la figura de Garma. Bueno, decirles que como decía un viejo cómico argentino, garrá los libros que no muerden, decía. No muerden los libros de Garma, les aseguro que son muy divertidos, son muy claros, porque Garma tenía un estilo de redacción muy sencillo. Decía que antes de publicar el libro, o un artículo, lo que fuera, lo daba a leer al portero de su edificio, que era un hombre que no era psicoanalista ni sabía nada. Si lo entendía, adelante. Así que los invito a que lean la obra de Garma, se acerquen a ella y, por supuesto, cuando salga este libro, espero que despierte vuestro interés porque está enteramente referido a la vida y a la obra de Ángel Garma. Bueno, muchísimas Muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo y esperamos el libro. Hasta Gracias. pronto. Gracias Hasta nuevamente luego. por la invitación. Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Racinski. Tu presente está llamando a una respuesta. Saber escuchar es parte de nuestra misión. Cuando la innovación tecnológica avanza, nuestro objetivo es que sea amigable para usted. Si no tienes experiencia en hacer streaming, nosotros te damos el soporte para realizar tus programas en directo o grabado, propio canal de YouTube como también tus redes sociales. Además, te diseñamos el reel y el flyer para la difusión de tu contenido y tener más seguidores. Usted puede tener su página web con sus redes sociales. Para realizar consultas o contratar el servicio, puedes llamarnos al móvil, Telegram, WhatsApp, al 54 911 70 58 05 86.